Estamos a punto de entrar en el año 2012 y, sin embargo, por una serie de cambios que había habido en su junta directiva, la Unión de Actores todavía tenía pendiente de entregar los premios correspondientes al año 2010. A estas alturas ustedes seguro que ya saben quién ha ganado, pero nosotros acabamos de llegar aquí al Teatro Circo Price y no tenemos ni idea, así que vamos a enterarnos. Como es sabido, estos premios reconocen la labor de actores tanto en cine como en teatro y televisión, de ahí que hubiera mucha mezcla entre los nominados. Hombre, pues es lo que tiene que ser, ¿no? Son las tres ramas principales de nuestro arte. Cada medio requiere una técnica distinta y en este caso es absolutamente independiente cada una de ellas. Ese mestizaje a mí me gusta mucho. Que te nominen para un premio de esta categoría, pues es agradable. Entre los trabajos nominados, muchos títulos que pasaron desapercibidos en su momento. ¿Se fijan los actores en aspectos en los que los demás no reparamos? Y sí que es cierto que hay trabajos que tal vez no han tenido la difusión que tienen otros y que en este caso los compañeros sí los han visto, ¿no? Eso todavía le da más valor a la nominación y de verdad que estoy súper agradecida. Los actores nos dedicamos a ver todo lo que se hace, o por lo menos a prestar atención a los trabajos de casi todos nuestros compañeros. Yo quiero pensar que son los más auténticos, ¿no? Porque de alguna forma aquí sí que no hay influencias raras. Los Goya igual están más mediatizados, hay más intereses ocultos, pero pues sí, realmente la Unión de Actores, siempre los premios, todos los actores estamos bastante más de acuerdo. Bueno, de alguna manera nos damos nosotros a nosotros mismos, es como todo para nosotros. Pase lo que pase ya desde aquí, en adelante es un motivo para tener una sonrisa toda la noche y alegría. Y llegaron los premios. Javier Albalá, de La Extinta Pelotas, Ana Polvorosa y Secun de la Rosa, de Aída, o Aitor Luna, de Gran Reserva, fueron los afortunados que sí recogieron su galardón. Terminada la serie, me parece que también es un reconocimiento a la serie y es como bonito cerrar con esto. Hombre, yo creo que el personaje ha ido evolucionando mucho a lo largo de la serie y ha ido creciendo. Ya, la verdad es que aparece a chispazos, pero cuando aparece tiembla Esperanza Sur, ¿no? Eso me dicen. En teatro, un montaje claramente ganador. Todos eran mis hijos. Sus protagonistas, Carlos Hipólito y Gloria Muñoz, fueron de los más aplaudidos de la noche. O sea, estando con Nuria Espert y con Concha Velasco, no me esperaba para nada que esto fuera así. Tengo que confesar que tenía una especie de taquicardia porque la verdad es que me hacía mucha ilusión ganarlo y me he sentido pues feliz. Y mucho más cuando ha salido justo con Carlos, que estamos haciendo este matrimonio maravilloso que nos toca hacer. Estamos todavía de gira, hasta diciembre estaremos de gira con Todos Eran Mis Hijos y bueno, seguimos con la gran suerte de tener los teatros llenos. Muchas ausencias, entre ellas la de Javier Bardem, representado por su madre, en el apartado de cine. Entre los que sí comparecieron, Víctor Clavijo por 18 comidas, Ana Wagener por Beautiful y la protagonista Sonsoles Benedicto, premiada por su trabajo en La vida empieza hoy. Sí, la unión de actores es muy importante, porque es el reconocimiento a una labor y a un trabajo y siempre es agradable recibir premios. Cuando han dicho mi nombre y cuando he visto que Chiqui decía para mi yonki favorito, porque bueno, trabajé con ella en una serie, La cacería de yonki, no me lo podía creer, ha habido unos segundos como de cortocircuito. Ya hacer Beautiful fue para mí un regalo y ahora de pronto esta sorpresa, fantástico. Otros premiados fueron Bárbara Leni como revelación en teatro y la inolvidable Asunción Balaguer, premiada por toda su carrera, que sigue determinada a continuar a sus 86 años. Yo ya jóvenes, ya sería un monstruo. Yo, señoras mayores, pero bueno, no me importa. Pues esto es lo que ha dado de sí la vigésima entrega de los premios de la Unión de Actores. Lo mejor es que para la siguiente no va a haber que esperar un año, sino apenas unos meses.